récord de casos de coronavirus en nuestro país hoy y en las últimas semanas, crecimiento clarísimo en Ciudad de Buenos Aires, con buena parte de los centros de salud privados al límite del colapso, o bien algunos incluso colapsados. Hemos charlado hace instantes con Diego Santilli, con el vicejefe de gobierno porteño. Escuchen lo que decía. Diego, hoy nuevo récord, 27.000 casos en todo el país, casi 3.000 en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué van a hacer? Bueno, estamos pasando días donde los picos se están subiendo y fuertemente, nosotros lo venimos planteando. Seguimos trabajando el minuto a minuto, el día a día, sobre todo entendiendo los dos segmentos, es el subsector público en la Ciudad de Buenos Aires y el subsector privado. Trabajando con el sector privado para que podamos liberar camas de otras patologías que se atienden para poder atender COVID, y el subsector público todavía tiene camas suficientes como para llevar adelante. Ahora hay que trabajarlo minuto a minuto, hay que analizar la sumatoria de casos, hay que analizar la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva, lo que todos sabemos, lo estamos hablando con las autoridades sanitarias y vamos viéndolo todos los días en función de la ocupación. Diego, ¿crees que hay alguna forma de bajar el número de contagios sin cortar la circulación? Bueno, mira, hoy estamos trabajando en la salud integral de las personas. Salud integral implica evitar los contagios, salvar vidas y cuidar la actividad del trabajo de los argentinos. O sea, una persona que va a trabajar todos los días, que requiere de su salario, de la pyme, que tiene que poder llevar adelante la subsistencia, porque todos tenemos que poder sostener el nivel de actividad económica. Ese esfuerzo lo estamos tratando de llevar adelante, obviamente analizando el día a día. Yo creo que todos tenemos que cuidarnos, que todos tenemos que cumplir y acatar los protocolos de cuidado que tenemos que tener, a la espera de ver la evolución cotidiana. Tomamos una decisión conjunta entre provincia, nación y ciudad y todas las jurisdicciones el viernes de la semana pasada. Hoy estamos a martes, tenemos que seguir los casos, tenemos que ir evaluando, porque la decisión que tomamos el viernes seguramente la veamos el viernes este que viene. Ahora, eso no implica que todos los días tenemos que analizarlo. Es lo que estamos haciendo, vamos a seguir trabajando, cuidémonos entre todos, mantengamos las distancias, mantengamos los protocolos para intentar sobrellevar este momento difícil. Está claro que el viernes fueron las medidas, está claro que iba a haber y que hay seguimiento de casos, como dice Diego Santilli. Está claro también que en este momento en Casa de Gobierno se estudia, con estos casos que se han seguido, con estos días, una posible restricción ya de las graves, de las agudas, un posible retroceso a la fase 1. Allí está nuestro móvil, en Casa de Gobierno. Cuando termine la reunión, quizás en instantes, tendremos algo más parecido a las certezas, algo más parecido a los anuncios que se escucharán en las próximas horas, en los próximos días.